ver el juego entre Punta Arenas versus LDA Alajuelense, que se estará disputando este próximo miércoles 22 de noviembre del 2023. Estamos hablando de un juego que llama bastante la atención en el público costarricense, sobre todo por la victoria que viene adquiriendo LDA tras ganar la Copa de Costa Rica venciendo al tan poderoso Saprissa. ¿A qué equipo tú apoyas entre Punta Arenas versus LDA? Pues dale me gusta a este video y comenta a cuál equipo tú apoyas. Pues en este video vamos a conocer a qué hora se puede ver este juego, en qué canal de televisión o vía streaming, y además quién se estima que vaya a ganar, así que ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Para este miércoles 22 de noviembre del 2023, Punta Arenas y LDA se estarán dando en la madre en el estadio Miguel Ángel Lito Pérez como parte del encuentro de la jornada número 21 de 22, la penúltima jornada. El juego está pautado para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 7 de la noche, para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 8 de la noche, para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana a las 9 de la noche, para Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile a las 10 de la noche y en el caso de España a las 2 de la mañana. Este juego reúne a dos clubes como lo es por ejemplo LDA Alajuelense, quien se mantiene en la segunda posición en el tablero general con 43 puntos y a un Punta Arenas que se mantiene en la posición número 9 con 21 puntos en total. Básicamente estamos hablando de un juego donde el pronóstico es y señalaría una victoria clara para LDA, sobre todo tras haber ganado la Copa de Costa Rica al mejor de todo este torneo. Ahora, ¿en qué canal se puede estar viendo este partido? Este juego lo podrás estar sintonizando a través de la señal de Tigo Sports y también por el canal de Food TV. De igual forma, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juego? Coméntalo por aquí abajito y recuerda suscribirte a este canal para estar informado de todo. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo.